Está hablando en vivo el gobernador de la provincia y presidente de la Unión Cívica Radical. Lo escuchamos, Alfredo Cornejo. Es un mensaje nacional, sería muy responsable. La propia Patricia Bullrich ya lo dijo, habló de mensaje mafioso. Bueno, a ver, es obvio que es un crimen de mafiosos. El móvil no está claro. Si lo dijo la ministra de Seguridad, es una persona mucho más idónea para una opinión de ese tipo. Pero también creo que la dirigencia en el gobierno y en la oposición debe ser muy responsable a la hora de conjurar, ¿no? Me parece que es importante primero que la investigación avance, ojalá que avance rápido. Estos crímenes deben esclarecerse en las primeras horas y por eso creo que es importante que tengamos respuestas rápidas, ¿no? ¿Desde La Rioja ha llegado algún tipo de información de sus compañeros del partido? ¿Él encabeza el partido? Mire, efectivamente, yo tenía una relación muy próxima con Héctor, el presidente del radicalismo de La Rioja, y yo el presidente del Comité Nacional. Hemos estado contactándonos todo el tiempo. Hemos trabajado en los recursos que se presentaron en la Corte de la Nación sobre el interés manifiesto de la reelección de Casas. Hemos luchado juntos por mayor institucionalidad en La Rioja. Él es un luchador, es una persona que no tiene enemigos personales, es una persona muy tranquila, pero es un gran luchador de las ideas de libertad y de democracia. Y bueno, y en la provincia en particular, el debate era muy fuerte, pero no podemos de ninguna manera conjeturar que tenga origen en La Rioja tampoco, no podemos conjeturarlo, ¿no? ¿Cómo califica este hecho? Como muy lamentable y como un peligro institucional, si es por su función política, ¿no? Como un peligro institucional que nos haría retroceder como país. Pero insisto que conjeturas irresponsables ya demasiado tenemos, con muchos dirigentes políticos haciendo conjeturas irresponsables acerca de cada uno de los temas. Yo no quiero ser, no quiero agregar mayor incertidumbre a la que ya da esto. Yo preferiría que todas las consultas sean dirigidas a los investigadores, a la justicia, que es la que debe esclarecer y a la que debe darnos respuestas rápidamente acerca de esto, ¿no? ¿Y el hecho de que haya sucedido a 50? ¿El hecho de que haya sucedido? No, estoy en contacto indirectamente con la familia de Héctor. Estoy en contacto a través de la senadora nacional, de Inés Brizuela y Doria, y que está viajando con ellos desde La Rioja y que va a arribar acá a la ciudad de Buenos Aires en breve. Hablé con el presidente Macri y hablé con Horacio Rodríguez Larreta y me anoticiaron de estas imágenes que luego se hicieron públicas. Me comentaron esas imágenes, me dieron sus condolencias, obviamente, por el hecho, su preocupación. Me dijo que iba a hablar públicamente el presidente, como lo hizo. Y vamos a seguir en contacto con las autoridades, y en particular con las autoridades de seguridad, con Patricia Bullrich. Vamos a seguir en contacto y también, obviamente, con el jefe de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dice del hecho que haya sucedido a 50 metros del Congreso? Insisto que no es nada alentador, pero insisto nuevamente por enésima vez que conjeturas que no tengan solidez en la información no son convenientes. Que haya sucedido a 50 metros del Congreso es objetivo. Es malo, ¿no? Es malo. Hubiese sido en un barrio alejado de la ciudad o en el centro, es malo de todas maneras. Es malo que sea en la plaza de los dos congresos, si esa es la respuesta que esperás de mí. Pero concretamente eso es un dato objetivo que todos podemos evaluar. Pero también debiera ser un dato objetivo que en este país los diputados, los senadores no andan con custodia, los diputados, los senadores, los gobernadores en general, por ejemplo yo, no ando con custodia en la ciudad de Buenos Aires, y es un dato que probablemente en Colombia, en México, en Perú, en otros países similares de la región,
sí funcionan con custodia. Entonces, hay que ser equilibrado a la hora de la información, ¿no? Bueno, claro que no se trató de un hecho de inseguridad. Claro. No, está clarísimo que no se trató de un hecho de inseguridad. El calibre de las armas muestra una pretensión mafiosa, demuestra una pretensión mafiosa, lo estuvimos hablando con el cirujano recién. Es evidente que la vocación era matar por el calibre de las armas, del arma que disparó. O sea, ¿el objetivo era Shadón? Da esa primera impresión, ¿no? Da esa primera impresión, pero insisto, bueno, no conjeturemos hasta tener más. Pues, bueno, muchas gracias. Una preguntita nada más. La última, por favor. Dice que se retrotrae a otras épocas este hecho. Hace 40 años atrás, hace 40 años atrás, hace 50 años atrás, donde había violencia política, ¿no? Una cosa es la violencia callejera, de la inseguridad, etcétera, y otra cosa es la violencia política. Cuando hay, son muy malas las dos, cuando hay violencia política está en riesgo el sistema de libertades, no de los políticos solamente, sino también de los ciudadanos, ¿no? Y es decir, y es un, sin duda, sería un retroceso. Ahora, si esto es un hecho puntual derivado de su función como diputado en el caso de Héctor, o de Yadón como en su función, y es por una pelea contra mafias de lo que sea, del transporte, de lo que sea, lo vamos a saber en breve y ahí las conclusiones podrían ser mucho más categóricas. Así que bueno. ¿Instituciones ha hecho Cornejo? Gobernador, ¿usted sí cree que esto tiene que ver con un ataque mafioso que pueda atentar contra la democracia? Es evidente que es un ataque mafioso. Es decir, las características, las imágenes que hemos visto es de un ataque. Es un ataque mafioso por el video que es público y que hemos visto todos. Es evidente que no había ninguna vocación de amedrentar, había una vocación de matar. El calibre del arma es de matar. El video muestra que es mafioso. Ahora, ¿cuál es el móvil? Decir hoy, conjeturar cuál es el móvil, sería, insisto, irresponsable de mí. Y creo que hoy sería irresponsable de las autoridades dar un móvil hoy. Bueno, antes ahí está el gobernador de Cornejo, es muy importante. La palabra del gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, hablando desde Buenos Aires como presidente de la Unión Cívica Radical.